somos la institución educativa de Los Guayabales, venimos a presentarles el artículo 39 y el artículo 42. En la enmienda del Senado no estamos de acuerdo, nosotros como docentes, ya que tocan nuestra fibra más sensible, y es donde dicen que la evaluación del docente, que los docentes no somos evaluados, y es algo que no es cierto, ya que nosotros los docentes, para entrar al magisterio, debemos ser normalistas o profesionales. Estábamos esperando hace más de 4 años un concurso docente, el cual fuimos promovidos o pasamos por él, y a la fecha estamos pasando por un periodo de prueba. Esta sería nuestra tercera evaluación. Y por último, cuando nosotros los docentes queremos ser reubicados o ascender, también pasamos por un periodo de evaluación. Bueno, ¿en qué no estamos de acuerdo? En que nuestros criterios de evaluación tengan que estar sujetos a lo que propone el maestro y no a la falta de financiación del gobierno. Si nosotros estamos desmeritados en las pruebas PISA y que somos evaluados con países desarrollados y no solamente subdesarrollados, es porque el mismo Estado no financia los estudiantes, sus necesidades económicas, físicas, podríamos decir también que de salud, cognitivas, porque en el aula de clase tenemos niños en inclusión, en necesidades, y aparte de ello, tienen problemáticas, donde tienen hasta desinterés por el mismo contexto en el que ellos se desempeñan. Las pruebas externas nos evalúan sin tener en cuenta que hay sectores rurales y urbanos. Por ejemplo, nosotros los rurales somos evaluados bajo los mismos criterios de cualquier institución, de cualquier municipio y de cualquier ente territorial. Buenos días. Bueno, nosotros nos corresponde a esos dos artículos. Gracias a William, al sindicato, por hacer el resumen para nosotros. Lo que la propia acaba de decir, sí hay evaluación, pero no como se pretende, ¿no? Porque el tema IFES, hay un meme en Facebook donde aparece el profesor Girafales y dice, ahora me van a calificar por los estudiantes, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros, así hay estudiantes que uno sabe que es que no van a sacar una buena prueba por su contexto, por sus condiciones. Entonces es difícil que se tenga en cuenta ese aspecto para evaluar a los docentes. El segundo artículo es el 42. Lo leí en lo que decía William. En el fondo uno lo lee y uno dice, interesante, es bueno. Porque resulta que las normales superiores, incluye las normales superiores, podrían tener carreras completas. O sea, no solo la normalidad superior, sino licenciatura, eso es interesante. Pero hay un pero, y habla sobre la articulación. Entonces resulta que los chicos después de noveno no van a poder articular con el SENA, porque dice que debe ser con grado 11, si no, no pueden articular, entonces el SENA queda ahí volando. Y los chicos quedan con sus carreras técnicas volando. Entonces ese fue como el contexto que yo vi. Muchas gracias.